Mi personaje está escrito originalmente para un castrato. Entonces tiene la dificultad de que yo soy una soprano ligera, entonces precisamente he estado hablando mucho con Franco Fagioli, que la tesitura de sus arias están escritas para soprano y la tesitura de mis arias están escritas para castrato. Entonces para ambos es difícil cantar nuestros respectivos papeles, pero bueno, está siendo muy interesante porque esa dificultad parece que te da alas para conseguir hacer lo imposible. Entrar dentro de la recuperación de una ópera, como en este caso Achille y Sciro, es importante primero porque creces, porque te enfrentas a una obra de la que no tienes ninguna referencia. Si tienes la partitura delante, pero no sabes qué es lo que quería Corselli, cómo teníamos que hacerlo, cómo teníamos que cantarla, y no tenemos ninguna referencia tampoco auditiva, no hay ningún disco. Entonces es muy excitante ponerte delante de esa partitura. Trabajar con Marianne, que es la directora de escena, ha sido muy, muy fácil. Sí que tiene unas líneas maestras quiere que la obra vaya en esa dirección, pero contando con nosotros, que somos unos elementos que somos diferentes a otro cantante, somos diferentes entre nosotros. Entonces ella ha trabajado con cada uno de nosotros y ha creado unos personajes específicos para nuestras características, y eso es muy interesante. En este caso, el compositor es Corselli, que es italiano, pero fue maestro de la Capilla Real en Madrid. Y aparte es una obra que solo se estrenó en 1744 y no se ha vuelto a representar nunca. Así que es interesante para el público que conozca lo que se generó en aquella época en Madrid y en España.